Y estamos de mango, lo chapelame. Uh-huh. Sí. Y nosotros no nos quejamos. Ay, se mata de círculo, así tiene bastante. Una rueda chiquita. Ahí cruza, llego, cruza. Óyeme. Y están viendo el carro. Se cogen por la mitad. Hey. Después voy a llamar a la policía. O sea, no saben las matas, se quedan sembradas frente a la casa. Son una pesadilla, son estas, mira. Como la que tenemos ahí acá. Una pesadilla. La gente como la siembra frente a la casa. Mira. Como nosotros aquella que, por las flores que parecían girasoles. Como la sembramos y después como nos lamentamos. Un gajito nada más que le sembró. Uy, pero que se convirtió. En un chupa y déjame el capo. Vamos, que ya te detuviste. Me está dando hambre ya. ¿Y no queda nada ahí? Tenía que meter las bolsitas de los pepes, de los panes de... Debe ser que se nos queda más. Sí. Un vi mi vida. Vamos a ver cómo va a venir. Sí, sí, sí. Ese día que no va a venir. Mira. Está bien, se lo manda. Se ha demorado, se ha como pasmado. Sí. Con el impulso que iba. Sí. Pero es mucho más grande. Sí. Es bastante. Allá. Siempre que digo que me acuerdo del señor mexicano. Yo pienso que le dio un chico que por ahí no le es lo que mejor hubiera pasado, ¿verdad? Sí. Cuando me contó él, estaba en un grupo de mariachi de eso y tenían, estaba bien y eso, pero la gente, cuando están bien, se olvidan de todo. Es lo que yo le digo al guajiro, no, pero la gente otra le dice, no, eso, no, no, disfruta, y yo digo, bueno. Tienes que pagar la casa. Si ahora están bien y eso. Ah, ¿que todavía no termina de pagar la casa? No. Pero qué belle. ¿Qué hay aquí?
Ahí mismo para cuando lleguemos, dejado ya hasta que lleguemos a la casa puesto. ¿Qué cosa? El video.